Esperamos que te haya gustado la nueva imagen del programa. No se te olvide enviar tus comentarios, saludos y sugerencias a través de nuestro Facebook Neolution Juárez. Y también no se te olvide sintonizar Neo Music a las 8 de la mañana. Para finalizar, los dejamos con este videojuego de Polyphony Digital. Esto es Gran Turismo 6 y no se te olvide que estás aquí en Neo Evolution. Aquellos familiarizados con esta serie ya saben en qué consiste. La fórmula de Gran Turismo es la de ofrecer el juego de conducción más complejo posible y la de acercar la experiencia de conducir coches de carreras hasta nuestro hogar. Comenzamos con un número escaso de créditos, con los que solo tendremos acceso a una reducida cantidad de vehículos dentro de los diferentes concesionarios de marcas reales representados en el juego. Con este modesto primer coche que adquirimos, vamos corriendo en nuestras primeras carreras y ganando créditos ya sea para mejorar o personalizar ese mismo coche o para poder comprar otros vehículos mejores o que simplemente nos gusten más. Poco a poco iremos llenando un garage lleno de joyas del automovilismo de diferentes épocas y categorías para después poder usar estos mismos coches en carreras contra otros jugadores, ya sea offline de hasta 2 jugadores u online de hasta 16 jugadores. Esta mecánica resulta ser tremendamente adictiva y si nos engancha es difícil resistirse a querer tener cada coche de los que aparecen en este juego y querer completar todas las carreras y desafíos, lo que nos puede llevar a meses o incluso años. Aquellos que no deseen tanta complejidad pueden optar por jugar en el modo arcade, pudiendo escoger entre una selección de vehículos predefinidos para correr sin complicaciones. Esta estupenda fórmula permanece intacta en Gran Turismo 6, e incluso nos atrevemos a decir que ha mejorado con respecto a anteriores entregas. Para entrar en una carrera, nuestro coche deberá cumplir todos los requisitos de una lista que se mostrará en el menú de cada evento, tal y como lleva ocurriendo toda la saga. Algunas de estas limitaciones afectarán al tipo de tracción de nuestro coche, el tipo de neumáticos que calza o la parte del mundo de donde procede. Pero ahora se añade la limitación de por puntos de rendimiento. Estos puntos de rendimiento ya estaban presentes en Gran Turismo 5 y eran básicamente un cálculo numérico en base a la eficiencia de nuestro coche según su relación de potencia, peso y aerodinámica. Cuanto más alto fuese esta cifra, mejor sería el coche. Empezar nuestra primera partida, seremos arrastrados sin opción a un tutorial obligatorio, en el que manejaremos un coche por el circuito en una sola vuelta. Este tutorial es cuanto menos desafortunado, especialmente para la gente que ya haya jugado al menos una vez en su vida este juego de coche, ya que cada 3 metros la acción se detendrá y aparecerá un cuadro de texto para decirnos cosas aparentemente útiles. Una de las cosas que probablemente más nos llamará la atención cuando empecemos a jugar será que prácticamente todas las opciones están bloqueadas, con el símbolo de un candado incluyendo el modo online. Esto sirve como filtro para aquellos que accedan al modo online y tengan que tener un mínimo de habilidad y conocimiento sobre el juego, ya que obligatoriamente deberán haber demostrado que cuanto menos saben manejar un coche. Fuera de este modo online irán apareciendo nuevas opciones y modos, lo cual ayuda aún más a engancharse al juego. Otra novedad es que por primera vez las licencias de conducir estarán integradas dentro de cada categoría de las que componen el modo carrera, volviendo así ser necesarias para poder pasar de una categoría a otra. Para poder acceder a la licencia deberemos acumular cierto número de estrellas. Estas estrellas aparecen en la serie por primera vez y no son concedidas al ganar carrera. Podremos escoger libremente qué carreras de cada categoría queremos competir y para ganar estas estrellas hay un gran número de pruebas disponibles, lo que alarga bastante la duración del modo para un jugador. En resumen, Gran Turismo 6 es sin lugar a dudas la mejor y más completa entrega de la saga de Gran Turismo hasta la fecha y quizás el mejor juego de coches de todos los tiempos. Puede que no sea perfecto y aún queden muchas cosas por pulir, pero tratándose de quien se trata, no nos extrañaría nada que muchas de estas acaben solucionándose mediante las actualizaciones. Y si no es así,
Tampoco importa demasiado, pues sus virtudes compensan con creces sus carencias. Esto es Gran Turismo 6 y lo conociste aquí en Neo Evolution. I'll prove myself.